¡No hay tiempo que perder! ¡No queda tiempo! Thank you.
Iris, no te entretengo. ¡Ya hemos perdido el tren! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al espectáculo! ¡Qué espectáculo más raro! Es suficiente, digo yo. Basta de preliminares. Aquí está el espectáculo que estabais esperando, lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor. Espada y corona carecen aquí de valor. Os invito a todos a bailar. Jornaleros, abogados, clero y pueblo, cada cual realiza su danzar. Esta vida está llena de muertes fortuitas y de numerosas penas y vergüenzas. Muy pocos son silenciados por accidente. Necesitas culpar a alguien. Fuegos, plagas y enfermedades raras, ahogados, asesinados, o si lo prefieres, muchos se caen por las escaleras del sótano. No se espera ninguno, a nadie le importa. Suelo trabajar bastante. El sudor me corre por la piel. Después del baile, debo descansar. Y puede empezar la hora de comer. Hora de comer. La muerte es el tanto del empate definitivo. Todos tenemos derecho a ser comidos. Ponedos en fila, criaturas. No empujéis. Todos seréis atendidos. ¿Por así decir? ¡Qué perverso! Fiestas mientras destruyen el país de las maravillas. Yo no soy el enemigo que busca esa mesa. He intentado ocultar esta pequeña parte del país de las maravillas a esa bestia. El apaciguamiento nunca es inocente. Todos debemos representar un papel. Eres un feo o una reina, eres idiota o una estúpida consumada. Pero ocurra lo que ocurra, considera la posibilidad de que te han engañado, Alice. Y pregúntate, ¿quién? ¡Oh, no! ¿Quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿De dónde ha salido? ¿De cuánto tú? Es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar. ¡La muerte del sueño! ¡La bruja! ¡Quizás en el... ¿Qué? La sangre me sabe a bilis. ¿Y el animal que me ha sacudido, Nani? Ese asqueroso inútil está inconsciente. No está muerto y esa es la pena. ¿Qué quería? Lo que quieren todos. El dinero no ganado. ¿En qué pensabas cuando te metiste en ese lío? ¡Te podían haber matado! Nani, mi mente está hecha a pedazos. Aún tengo visiones terribles y necesito saber. Del incendio. Como siempre. Tienes que superarlo, Alice. Y yo también. Al menos no lance sus improperios sobre el psiquiátrico. Mi pasado está muerto, les maté, debería haberles salvado, debería haber muerto. Su mente estaba destrozada.
Radcliffe creía que las caras familiares la convencerían. Año tras año, el abogado perdió interés en su herencia cerdo avaricioso. Sin embargo, siempre le hacía esas extrañas preguntas. Yo diría que una gran dosis de locura, pero la honestidad nunca es la mejor política en la vida. El tiempo que no estuvo en coma, bostezaba, abría los ojos con platos, babeaba, a veces chillaba. Pero nunca articuló un sonido reconocible. Y como la niña que era, se guardó muy bien sus secretos. Carteristas y mirones, hay tantos como cucarachas. Y esos mocosos pasto de los pervertidos. Como las inocentes hormigas que se comen las avispas o la impotente presa de la araña. Tú visitaste mi habitación en Radlitz, ¿qué fue? ¿Te acuerdas? Radcliffe me pagó. Una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer. Como ya sabes. La enfermera Whitley dijo que te hundiste en los momentos difíciles. Yo no bebo como ella. No hago daño a nadie. La vida en la calle no es tan mala. Salvo por los chulos. También dijo que quizás tuvieras mi conejo. Por favor, Nani, háblame de... ¿Del maldito incendio? Nunca sirve de nada. Mira, Alice, no puedo darte lo que no tengo. Radcliffe escribió el informe de la investigación. Te llevaré con él. Además, él tiene tu maldito conejo. No lo olvides. Vale, pero el señor Radcliffe es un inútil. ¿Crees que no lo sé? ¿Estás al loro, Bill? Sí, he estado tanteando el terreno. Estaré encantada de estrecharle la mano, señor. Considerando la naturaleza. ¿Sí? ¿Quién es? Alice Liddell, señor Radcliffe. Ah, has vuelto. Será mejor que pases. Cuidado con la aldaba. Mi conejo. No has olvidado los buenos modales. ¿Y qué más? Lo abandonaste en el psiquiátrico, Radlitch, querida. Ya lo habíamos hablado. En una de sus pataletas, con una actitud amenazante y otras pamplinas, me acusó de que le había robado su conejo. Una excusa ridícula. Está aquí de nuevo por lo del incendio. Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo. En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente. No lo aceptará. Volverá con sus homicidas recuerdos y su necesidad de saber la verdad. Presuntamente, el fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba. Su hermana Lizzie en ningún momento pudo abrir su puerta. Murió en la cama. La inoportuna gata siempre la enciende. Ella lo niega. No tiene sentido, no puede ser, etc. Es cierto. Desde el principio, Alice fue mi candidata por pirómana. La niña tiene fijación por el fuego. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia. Parecía una especie de trastorno psicótico. ¿Le he arrancado la cabeza? Yo solo quería... El resto de mi cerebro explotará. ¿Es de locos rezar para tener mejores alucinaciones? Quizá esté destinada a morir aquí mismo. Thank you.
esta maldita ruina. Corrompe todo el país de las maravillas. ¿Refugiándote de este perverso mundo? Quizás las cosas solo parezca que se han ido al infierno. No eres tan buen embustero, ni yo tan estúpida. Aunque algunas catástrofes menos serían bienvenidas. Este incontenido desastre es cosa tuya y aún será peor. Tu tren cumple un infernal horario. Ponte en marcha, el tiempo no espera a nadie. El cambio ha comenzado. Es cierto que el tren me aterroriza, gato. Búscate otro trabajo. ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos. Y si el miedo te paraliza, estamos perdidos.